Gym Master Hunters. Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. No descubrí nada en casa de Kamsky. Creía que RA9 era la clave de todo, pero me equivoqué. No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. ¿Has notado algo inusual en ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? Tengo pensamientos que no pertenecen a mi programa. Estoy considerando la posibilidad de encontrarme afectado. Has afrontado situaciones difíciles. No me sorprende que estés alterado. No eres un divergente por eso. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista, si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera, es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder, no puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. Hank, ¿qué haces? Algo que debí hacer hace mucho. A ver, tómate unos días para pensarlo. No hay prisa. Lo tengo bien pensado. Estoy harto de bobadas. Nada me retiene aquí. Ni este caso, ni mi compañero. No pinto nada en este sitio.
tengo órdenes, ¿sabes? Perfecto. ¡El prisionero! ¡Cogedlo! ¡No! Vale, lo tengo. Dios santo. ¿Cómo se las ha arreglado para salir de la celda? Mi puñetera idea. Venga, tú. Muévete. Connor, te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico, ¿o no te lo han dicho? Me han retirado del caso. Registraré las pruebas que están en mi posesión y después me iré. Bien. Ten cuidado al salir. Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente. Contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Obviamente. ¿Dónde está Jericho? La respuesta está por aquí. No tengo tiempo. Debo darme prisa. El diario de Rubén. Pero sería inútil. Está encriptado. Es la esperanza de un pueblo, pero también es una advertencia. Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. Marcus, ¿dónde te escondes? Thank you.
espada. Te llevaré con ella. Pero primero debes decirme dónde se encuentra Jericho. Te recuerdo. Podríamos haber escapado. Ser libres. Pero nos mataste. Desconéctame. Prefiero estar muerta que vivir sin ella. ¿Dónde está Jericho? Dame la mano. ¿Tracy? ¿Qué está pasando? ¿Tracy? Alguien ha estado husmeando por aquí. ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a 2/3 de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música?
Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericho. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos pasemos. Tenemos que coger un autobús. Buscarle un refugio a Alice. Es extremadamente alarmante. Están haciendo eso. Hay que acabar con ellos o nos matarán a los dos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en 2 horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Eso de Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Especializados. La situación es extremadamente alarmante.
con nosotros o ellos. Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide... Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de 2 horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. No hay duda de que las autoridades responderán de manera implacable a esta ola de violencia. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Alex. Quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Gara Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. ¿Algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. ¿Qué?
Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. No podíamos seguir sufriendo en silencio, nos mataban. Nada puede justificar eso. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. Tienes lo que has sembrado. Te sigues quejando. ¿Qué has hecho tú exactamente? Al menos yo peleé. Si muero, moriré libre. Esto no nos lleva a nada. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. E intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Espero que no tengamos que usarla. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida.
pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. Pues tendrás que disparar, porque no tengo intención de que me lleves con vida. No me obligues a neutralizarte. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nosotros somos tu pueblo. También luchamos por tu libertad. No tienes por qué seguir siendo su esclavo. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Únete. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir. Buen intento, pero no soy un divergente. Salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Control, atención. Delta avanza sobre su posición. Salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al río. Vienen por la cubierta superior. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir. No podemos hacer nada. ¿Dónde está Josh? No lo sé. Nos separamos. Tenemos que volar, Jericho. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Ayuda a los demás. Luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Nuestro pueblo. Foxtrot, enemigo avisado, solicito órdenes. ¡Que no escape! Si le dan afirmativo, de acuerdo.
tarde, Kara. ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! No has debido hacerlo. No puedes poner a Alice en peligro. Vete antes de que vuelvan. ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejarte aquí, Lucer. No te preocupes. Ya os veré en la frontera, ¿vale? Idos, cuidad la una de la otra. No dispares. Estoy de tu lado. ¿Ah, sí? ¿Eres humano? Trabajo con el agente Perkins. Tienes suerte. Un segundo más y te habría disparado. Mejor vuelve a cubierta y déjanos hacer nuestro trabajo. Exacto. Es justo lo que voy a hacer. Busca a North. Os veré luego. ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Alto!
antes. ¡No! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! Mi misión es neutralizarte y yo siempre cumplo mi misión. Y mi misión es salvar nuestra especie. Solo uno va a tener éxito. La bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. Detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. Evacúen la zona. A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente. Esto no ha terminado. Thank you.
Alarma desactivada. Bienvenido a casa, Marcos. Hola, papá. Salgo del hospital mañana. Me han dicho que estuviste conmigo mientras estaba dormido. Mira, siento muchísimo todo lo que ha pasado. Voy a dejar de consumir esa mierda. Me convierte en un ser odioso de Tartulo. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl. Carl no puede ver a nadie. Tienes que irte. Por favor. Necesito verlo. Está muy débil. No creo que pueda hablar contigo. Se desmorona a mi alrededor. Yo quiero hacer lo correcto. Busco respuestas y solo encuentro más dudas y más incertidumbre. El miedo rige el mundo, Marcus. Miedo a los otros, miedo al futuro. Es como yo, muy viejo, y es hora de que se acabe. ¿Qué debería hacer? Carl, están matando a los míos. Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero dígame, ¿qué opción nos dejan? Vivir es elegir entre el amor y el odio, entre tender la mano o cerrar el puño. No tengo respuestas fáciles, Marcus. Hay que aceptar el mundo como es. Luchar para cambiarlo. Eres mi hijo, Marcus. Nuestra sangre es diferente. Pero sé que en ti hay una parte mía. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad, algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo, pero no dejes que te consuma.
El Connor anterior fracasó en su misión. Vas a reemplazarlo. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Destruir al líder de los divergentes. Adelante, Connor. No me defraudes. Sé que soy responsable de lo que pasó, teniente. Y debes saber que lo lamento. Estaba preocupado por usted. He venido para ver si estaba bien. Deje de mirar esa foto, teniente. Nada cambiará el pasado. Pero puede volver a vivir. Por usted mismo. Y por Cole. Cada vez que morías y regresabas, me acordaba de Cole. Ojalá pudiera volver a abrazarlo. Pero los humanos no volvemos. Yo... Ahora márchate. Vamos, completa tu misión, que es lo único que te importa. ¡Que te largues de aquí! Thank you.